onda, chicos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Y bueno, chicos, hoy les traigo el APK oficial de Minecraft Pocket Edition 0.13.1. Y bueno, este APK va a estar acá en la descripción del video. Así que bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con esta mini review. Que como pueden ver, esta APK ha tenido muchos cambios, pero la mayoría de ellos han sido en la interfaz del juego. Como pueden ver ahí, los botones han cambiado mucho. El botón de opciones que estaba antes ya no está. O sea, muchos cambios y muy buenos. Y la verdad es que esta interfaz me encantó. Es la verdad muy parecida a lo que sería Minecraft Windows 10 Edition. Así que bueno, vamos a comenzar con esta mini review. Como pueden ver aquí en la parte, bueno, en la parte del centro, hay tres botones que, bueno, se podría decir que son nuevos, así por decirlo, porque el botón de las opciones ya no está en la parte inferior derecha con el botón de los idiomas. Así que, así que eso es lo nuevo. Como pueden ver aquí también, nos han removido la pestaña, bueno, la opción de los skins que estaba en esta parte de aquí. En una de estas partes estaba esta la opción de los skins, que ya no está ahora. Y bueno, por aquí no ha cambiado nada por el estilo, pero bueno. Aquí tenemos el segundo botón, que es el de aspectos. Y bueno, el de aspectos, aquí podemos elegir nuestro skin, ya sea el de Steve, Alex, o nuestro skin propio, ya sea con los packs de skin que hay en Minecraft. Y como pueden ver aquí, hay un nuevo pack. Uy, lo siento por eso. Como pueden ver aquí, hay un nuevo pack de skins que son de, que se llama Pack de Aspectos para las Fiestas 2015. Lo siento, están oyendo un ruido de fondo, pero bueno, este pack de aspectos está muy genial, la verdad. Como pueden ver, vamos a meternos, y como pueden ver aquí, tenemos muchos, pero que muchos nuevos skins, como pueden ver aquí. Pero la verdad es que lo malo es que todos están de paga, no hay, bueno, casi no hay ninguno gratis. Los únicos gratis que hay son los de Steve y Alex, que como pueden ver ahí, pues no están tan chidos, se podría decir. Pero lo que me encantó de estos packs, bueno, de algunos de estos skins, como pueden ver en la parte de la cabeza de los skins, hay, o sea, están 13, como pueden ver ahí el botón de Rodolfo de los cuernitos. El botón de Rodolfo de los cuernitos está, o sea, me encantó. Así que bueno, esto sería todo. Aquí está el botón de jugar, que es este que estoy oprimiendo ahorita. Oh, camión, o sea, no me dejan hacer la review para nada. O sea, aquí está el botón de jugar, que ya está saliendo normal. O sea, lo único que ha habido en esta nueva actualización es el cambio de la interfaz. Y pues también lo que corrección de bugs, que esto es en lo que se han centrado más los desarrolladores, que la verdad, pues para mí estaría bien, pero yo la verdad, si fuera uno de los desarrolladores, yo me concentraría más en la 0.14 que en simples betas o builds, como quieran decir así. Así que bueno, chicos, eso sería todo. Ahora sí, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Si dejas tu like, comentas, te suscribes o compartes el video con tus amigos, se agradece mucho y me ayudas a crecer un poco más en YouTube. Ahora sí que sí, conmigo en el siguiente video, y adiós.